Ponte en una posición cómoda, con la espalda recta y la cabeza orientada hacia el norte. Respira profundo. Ten presente el elemento aire y la luz a tu alrededor. La luz solar que llega a nosotros, a la tierra. La luz blanca que se manifiesta en todas las formas y colores a nuestro alrededor y en nosotros mismos. Respira profundo y cierra los ojos lentamente para abrir tu mirada interior hacia esa luz en ti. Inhala y siente la luz en el aire. La luz blanca la luz del centro el centro de la escala visible el centro de nuestras percepciones la luz que nos nutre que alimenta nuestra existencia, que da fuerza a nuestra vida. Siéntela creciendo en tu pecho, extendiendo la paz y armonía por todo tu cuerpo, relajándote. El aire que nos libera de toda tensión. Al inhalar nos llenamos de energía, de fuerza, de armonía. Al exhalar dejamos ir toda tensión acumulada. Aclaramos el pensamiento. Depuramos las emociones. Nos centramos en el presente. Inhala. Y exhala todo dolor, sufrimiento, angustia, todo parte con tu respiración. Y al inhalar de nuevo, nos llenamos de esa fuerza infinita que se manifiesta a través de nosotros. La luz en todas sus frecuencias, la luz en todas sus posibilidades. La luz lista para tomar forma. A través de nosotros. Tu cuerpo se relaja cada vez más profundamente. Deja ir todo concepto y forma de él. Haciéndose evidente la luz que se materializa en nosotros, la fuerza que se condensa en materia, la carne que es luz.
es la luz que penetra la tierra fértil. Es la luz en cada una de tus partes. Siente cómo se despeja tu pensamiento, como un cielo claro. Donde las nubes se desvanecen. Tus pensamientos se disipan mientras tu atención está centrada en la luz. Tus emociones corren. Se abren. Pasan tristeza, alegría y todas sus expresiones para entender el manantial del que surgen, la luz de nuestras emociones que nace de la voluntad de vivir, la voluntad de conocerse a través de la experiencia. La emoción primaria, la dicha de existir, la alegría de la renovación. Nuestra fuerza vital que crece. El fuego blanco en nuestro pecho. El fuego de nuestra vida. Que manifiesta todo deseo y forma. Que toma toda nuestra experiencia. El fuego donde nace el tiempo. Como una forma de conciencia. Cada una de nuestras partes conectada al centro. Visualiza esa luz que se extiende por toda tu columna vertebral. Hacia arriba y hacia abajo. Es el centro de tu universo. Es el presente, el aquí y el ahora, a través del cual transformas tu pasado, tu futuro, todos tus niveles de conciencia, todas las dimensiones de tu existencia. Y todas tus expresiones, tu expresión corporal, mental, vital y emocional, el fuego, el agua, el aire y la tierra en ti. Cada expresión conectada con su esencia. Con la voluntad sagrada de vivir, con el espíritu, el alma y el origen. Nuestra fuerza que se mueve por los ciclos de la vida, la evolución desde el principio del universo, el centro de nuestras vidas, a través del cual la espiral de la conciencia se mueve,
Sé consciente de tu raíz terrestre. Somos una vara de luz, un árbol de luz. Árboles que caminamos por esta tierra para vivir este paraíso, para crearnos y recrearnos a nuestro alrededor. En esa tierra fértil, en la tierra café de la selva, del bosque, siente cómo penetra tu raíz de luz, tu raíz blanca. Siente la fuerza que la tierra te da, la fuerza del deseo que alimenta nuestros instintos. Somos una fuerza de la naturaleza. Y en nuestro centro está el poder para controlarla y darle forma con precisión. Es la conciencia animal que emerge en cada uno de nosotros. Y al mismo tiempo, es la firmeza y la convicción con la que la elevamos y la llevamos hacia el cielo, con la que despertamos con la conciencia humana en el centro y unimos la conciencia divina con la esencia animal, la esencia solar con la esencia de la tierra. Abriendo la conciencia superior para cada uno de nosotros. Es la fuerza que protege la vida. La fuerza del Creador en cada uno de nosotros. La fuerza que nos hace protectores de la vida. En este presente, contempla los ciclos por los que has transitado y los ciclos que vendrán. Tu infancia, donde cobraste la tierra, donde tu cuerpo aprendió. Nuestra adolescencia, donde cobramos el agua y aprendimos el manejo de nuestras emociones en la creación, donde entendimos su fuerza constructiva y destructiva, y donde aprendimos a dar forma a su río, a encauzarlas. Nuestra juventud, donde cobramos el fuego para aprender a manifestar nuestros deseos de la mejor manera. El poder del Creador que se entiende en su creación. En nuestra vida adulta, cobramos y aprendemos a dominar el aire,
aprendemos a dar forma a nuestro pensamiento, a enfocar nuestras creencias. A domar el viento. Con esas cuatro fuerzas en equilibrio, nuestra vida se completa y nuestra madurez se manifiesta. Es la evolución, los ciclos dentro de cada ciclo, los movimientos en las esencias masculina y femenina, los solsticios, los equinoccios, el cenit y el nadir en cada una de nuestras fuerzas. Nuestra experiencia es preciosa. Respeta tu creación. Respeta tu vida y la de los demás. Tú eres esa luz, ese amor infinito, la fuerza del Creador que se manifiesta en ti, la experiencia del universo. La caña sagrada. El amor que se comunica. Que fluye en todos nosotros. Con la conciencia de tu fuerza renovada, con la conciencia de la luz en ti, continúa el camino por el ciclo de tu vida. Respeta tu momento. No hace falta regresar. No hace falta tratar de adelantarse. Vive tu presente con la intensidad, la pasión de la luz en ti. Amén.